Muy buenas tardes, chicos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nada, una pequeña reflexión. Porque María de Basecar Survival me ha dado que pensar, porque me está sacando los moras. Y bueno, yo a los moras les tengo cariño, pero yo con los moras tengo una relación un poquito más, no sé, tengo una relación diferente. Los moras son cuchillos que me gustan, ¿vale? Yo personalmente tengo el Companion y el Basic, y entonces quería daros un poco mi opinión al respecto. ¿Qué me ocurre con los moras? Pues que son cuchillos que pienso que son de muchísima calidad. De hecho, he regalado moras porque pienso que son cuchillos que merecen la pena. Y como os digo, yo tengo el Companion y el Basic. El Survival Bushcraft no es mío, es de mi joven y buen amigo paracaidista, el mismo que perdió el Companion. Exacto, pues se ha hecho con él. Pero ¿qué ocurre? Que yo creo que con los Mora, a mí me parecen cuchillos interesantes hasta que llegan a un precio. Una vez que ya me pasan de los 25 o 30 euros, ya no me resultan tan atractivos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo el Nieto Warfire 5 y tengo el Shrey 36, que son cuchillos de 40 euros. Incluso el Nieto lo puedes encontrar en menos de 40 euros con su versión en cachas en G10. Y claro, empiezo a comparar. Sí, estos son vaciados Scandi acero, pero es que el Nieto tiene un vaciado casi plano y también es muy cortador. El Nieto me trae materiales naturales, como por ejemplo este, y es un cuchillo de 40 euros, con funda de cuero y con madera en bocote. Y chicos, si ya ponemos un mora a precio de un Nieto con estos materiales, pues es donde yo entro en conflictos. Si nos vamos a un mora de 50, 60, 70 euros, sí, que ya puede tener un grosor que tú quieras, pero es que el Nieto también me trae 5 milímetros de grosor. Es que con esto se trabaja muy bien la madera. Pues veréis, chicos, yo no tengo mucha destreza con la madera y se me da igual con este que con este. De hecho, he estado pruebas y creo que estáis ahora mismo viendo imágenes. Si me pongo a trabajar madera dura con el Mora, me cuesta igual que si me pongo a trabajar madera dura con el Miguel Nieto, con su filo de fábrica y con su vaciado casi plano. Es casi plano, ¿eh? Con micro bisel. Para hacer un emplumado, puntas y demás, me sirven igual. Entonces, ¿me gustan los Mora? Sí. ¿Estoy a favor de los Mora? Sí. ¿Pienso que tienen muchísima calidad los Mora? Sí. Pero es que ya pasarme de 25 o 30 euros en un mora, ya entro en conflicto conmigo mismo. Por supuesto, no voy a comparar eso con este bicho, pero a lo que voy es de que por 40 euros resulta que te pillas un tanque, que sí, que no es para lo mismo que para esto, pero es que para hacer unas puntas y unas muecas, y ya si hablamos de batonear, ya para qué vamos a seguir hablando. Entonces esa era mi pequeña reflexión sobre los Mora. Me gustaría que fuesen más baratos. Quizás el Mora, el Robust, que creo que es un filo que solo está en carbono, es grueso y demás. Creo que el Robust junto al Basic y el Companion, creo que son los tres Mora que yo tendría.
Yo creo que de ahí mi colección de moras no va a pasar. ¿Quién sabe? A lo mejor por hablar de esto termino con una colección enorme. Así que nada, solo quería comentar eso y nada, daros un fuerte abrazo y que espero que estéis pasando un feliz verano. Hasta luego. Con estos calores, lo ideal también es usar un saco ligero.